Como soy el que le da igual todo, o sea, como soy el que se la trae floja, normalmente la mayoría, a menos que yo qué sé, con Pokémon o con cualquier otro juego, siempre he dicho, como siempre he jugado con dos o tres amigos y ellos se pillan rollo, yo quiero el Pokémon de fuego y esto. O el otro. Digo, así a mí me da igual. A mí me la suda. Entonces yo siempre he sido el que se ha pillado, yo qué sé. En todo el mundo se pilla Pokémon Espada, pues yo me pillo el Pokémon Escudo. La gente se pierde Pokémon. ¿Cuál fue? ¿Sol y Luna? Bueno, con Sol y Luna, a mi amigo le gustaba el Luna, así que yo obviamente me quedé con el Sol. Tengo el Sol ahí todavía, ¿verdad? Sí. Pokémon Rubí y Zafiro, los dos me gustan. El primero que tuve fue el Zafiro. Luego tuve los dos. Y en Rubí Omega es el que tengo. Pero por. Yo qué sé. Kyogre me gusta mucho más que Groudon. Y de los Pokémon legendarios de Espada y Escudo, pues la verdad, me la traen bastante al pairo los dos. Así que me da un poco igual. Vale, lo dejé justamente aquí. Cuando dejé. O sea, cuando dije de empezar Final Fantasy. Justamente dejé el Pokémon aquí. En esta. De hecho, lo dejé literalmente aquí. O sea, después de haber cerrado la aplicación, me ha mantenido que dejé el juego aquí. Lo cual me extraña. Que por cierto, lo escucho yo bajísimo. Vale, algo mejor ahora. Me gustan los dos, pero tengo el escudo. Te lo decía por el rival. Ah. Pues tengo el escudo. Ya es que ni me acuerdo, o sea. Eso sí que pasa en modo de ser el empleado de la estación para y podrás fijar esta línea de armadura. Crece junto a tu equipo Pokémon para bla bla bla. Pase armadura. ¡Pum! Pues eso, no quería empezar ningún juego. Por cierto, el sonido que tal se escucha la capturadora. La he bajado un poco. O sea, la he bajado a los niveles que suelo tenerla. Pero por alguna razón, siempre, la capturadora se escucha mucho más alto que un juego de PC. O sea, cuando grabo con el. Es cuando grabo con el escritorio. Vale, se me ve algo mejor. Quitando esa cama deshecha, se me ve algo mejor. Parece que permite viajar hasta la armadura y que me ofrece el empleado de la estación de Pueblo Par. A ver qué equipo tengo. A ver qué equipo tengo. Rápidas, Zamazenta, Cinderace, Toxtricity, Grimmsnarl y Corviknight. Pues ok. Podía mirar la caja desde aquí, ¿verdad? Ver cajas. ¿La R? La R. Vale, a lo que iba resumiendo es básicamente que no quería empezar ningún. Como esto lo tenía pendiente. Y el viernes sale el DLC de control. Y creo que también sale. ¿Sale algo? No lo sé. ¿Sale algo? No, no tengo nada. Bueno, en resumen, no quería empezar ningún juego largo, pero en verdad podría. Como el Mortal Shell. O seguir con el Other Side. ¿Qué tengo aquí? Mercanine, obviamente. ¡Ay! No tengo el equipo al feo este. Código 0 al Eternatus. Que. Pff, me. Oye, pues sí que capturé Pokémon. Tiranitar 60. Doblade. El rival te va a caer mal. Porque está hecho así en las dos versiones. Pero en espada es waifu. No, no, no. Maldita sea. Una waifu que me pierdo. Puta vida. El tren en dirección a Isla Armadura ha efectuado su entrada en la estación. Pero bueno, ¿y este señor con las Pokéball volando? Este va a tener un Wizzing. Rogamos a los pasajeros que dispongan de un pase de armadura que suban a bordo. En realidad podría haber esperado y haber jugado los dos DLC juntos. A este primero y al segundo. Total, el segundo DLC que sale ahora en septiembre o en octubre. El pase de armadura, por favor. Por supuesto que tienes, a menos con todo detenimiento que considere necesario. Muchas gracias. ¿La da un ticket falso? ¿O algo? Ah, y esto es lo del Slowpoke especial, ¿no? El Slowbro me mola. No sé, tiene. No sé. El escudo de trapito. Que me haya venido a recibir un Slowpoke, que es a su modo elegante. Ya estamos otra vez. Estos siempre terminan llegando hasta aquí desde leer la armadura. Desde que levantamos el confinamiento en la armadura, todos los Pokémon salen de allí. ¿Qué hago? Me lo quedo, ¿no? Supongo. Este es un regalito, ¿no? Slow. Me falta mi por. ¡Quiero mi por 3! ¡Quiero mi por 3! Oye, tú eres entrenador Pokémon, ¿verdad? Pues como casi todo lo que hay en este universo. Como ese Slowpoke le dé por ponerse delante de las puertas, tendremos un problemón. No, el problemón nosotros no, lo va a tener él. ¿No estás diciendo lo que pesan? ¿Te importaría atraparlo para quitarlo de en medio?
Y le tiro al Eternatus. ¿Quieres enfrentarte a Slowpoke para intentar capturarlo? Yes. ¿Slow? ¿Qué tal, Dani? El de las Pokémon es psíquico y es el rival de la... ¡Ese es mi rival! ¿Te imaginas? ¿Sale Slowpoke nivel 70? Quiero tirar Pokéball, pero no quiero tirar esa Pokéball. ¿Tengo Pokébolas? Hostia, chaval, que no tengo... Ah, vale, tengo Ultra Balls. Ya decía yo, digo, coño. Es verdad que... me había olvidado de mi cara. Hostia, chaval, me había olvidado de mi cara, que soy un fragmento de Xehanort. Soy uno de los clones. Me había olvidado completamente. Pues eso, en cuanto me pase esto, digo, o sea, yo sabía que estaba... que no quería empezar ningún juego por lo que meten el equipo, por los loles. Porque sale algo, pero el DLC de control serán 5 o 6 horas, o 7 como mucho. Nadie le puye. ¿Qué me quito? Grimmshaw era hada, ¿verdad? Creo, no sé, me voy a quitar Torchicity porque está atrás. Voy a meterle el lobo por los loles y por meter a alguien nuevo, yo qué sé. Entonces, si llevo un imán, meterlo en la bolsa. Hala. Sí, pero es que tenía la Sanabal, ¿no? O sea, se supone que eso. Que el botón y es para tirar la última Pokéball que has tirado, ¿no? ¿Era? O si le daba, te desplegaba todas las Pokéballs. Muchas gracias, no sé cómo había solucionado este entuerto sin tu ayuda. Pues abriendo. Amarrarle Slowpoke. O le pego una patada o algo, yo qué sé. A mí que me cuenta. Vaya, no ha estado nada mal. La elegancia que has mostrado al capturar ese Slowpoke no se ve todos los días. Disculpa la espera, he comprobado el pase y está todo en orden. Puedes subir al tren que va en dirección a la Lisa la armadura. No olvides que debes hacer transbordo a medio camino. Entendido. Me dirijo a la armadura con el fin de proseguir con mi entrenamiento y capturar algún que otro Pokémon común. Espero que nuestros caminos se crucen de nuevo. Ahora, si me disculpas... Señor, las Pokéballs. ¡Detenga! Es un ladrón en realidad, ha robado todas esas Pokéballs. Son Pokémon de otros. ¡Ah! ¡Eras tú! Yo pensaba que era Manu. Pues muchísimas gracias por renovar tu suscripción de Amazon. ¿Por qué voy a beber agua si no tengo? Por esos 11 mesacos de Amazon Prime. Qué buena persona, como siempre. ¿Eso es un pase armadura? En ese caso, puedes viajar. ¿A dónde quieres ir? A ningún sitio. No lo puedes seleccionar llenando... ¿Llenando? ¿Llenando los lados? O llegando, supongo. Madre, pero si está ahí al lado, pero si se veía perfectamente desde las casas esas. Acaban de construir esta isla ahora mismo. Me voy a comprar el DLC, pero al final me espero a las nieves, al segundo DLC, ¿no? Recordad, podéis invertir vuestro Amazon Prime. Digo, Prime Gaming, que le han cambiado el nombre por alguna razón. ¿Es la primera vez que vienes a la isla armadura? Yo me dedico a estudiar los Pokémon de este ecosistema. Estarás deseando registrar los Pokémon que se encuentren en la isla. Pues deja que te actualice la Pokédex. ¡Pum! Supongo que tendrán nivel bajo, ¿no? O sea, quiero decir, no creo que tengan niveles 70, 60 y pico, ¿no? O sí. A ver, sería lo suyo, quiero decir, si no es una gilipollez. Vale, sí, asumo que si salgo por ahí me voy, ¿no? Vale, no. Negativo. Vale, he hablado con el de la estación sin querer. ¡Ah, no! He hablado con este. Se supone que hoy empieza a entrenar en el dojo que hay en esta isla, pero hay una persona ahí fuera que me da mal rollo. Es el de las Pokéballs, se le ve en la sombra. Espérate, ¿la Switch tiene sombras? ¿Quién será? La cámara tapa lo justo para no verle la cara. ¿Quién será? Tú debes ser el viajero a quien se me ha encargado venir a buscar. Has llegado a la hora exacta, excelente. Me agrada tu actitud. Tengo la impresión de que no es la primera vez que nos vemos. Yo creo que sí. Bueno, no tiene importancia, olvídalo. Tengo el día distraído como un Slowpoke. Mi nombre es Dreo. Tengo más experiencia que tú. Depende. Por lo que has de escuchar lo que diga.
experiencia en qué? En chupar polla. Hablo, por supuesto, del dojo maestro. ¿Dónde empieza tu entrenamiento? En chupar polla. Nani, está más espeso que el pelaje de un gulú. Me temo que es mi deber como adulto elegante que soy guiarlo por la senda correcta. Y se quita la ropa, pa. ¡Se de rodillas! Me parece que es hora de que nos enfrentemos para conocernos mejor. Voy a esperar fuera. Cuando esté preparado, ven a buscarme. Y me voy. Cojo el tren de vuelta a mi casa. Debe demostrar que soy muy superior en todos los aspectos. ¿Era alguien del dojo? Creo que paso de ir. Apúntate todo en mi lugar. Paso. Me encanta la fuente de los follows que no se actualiza. Ni con el Prime, que menos mal que lo tengo puesto para que se vea en el chat. Ni con el follow del bueno de Daniel. Me encanta. Si no me equivoco, es tu primera vez en la isla de la armadura, ¿cierto? ¿No es el momento de correrla, iba a decir. Uf, de recorrerla y explorarla, estoy seguro, pero debo comprobar tu fuerza. Estoy seguro, pero debo comprobar tu fuerza antes de dejarte hacer... aprende a hablar. No puedo permitir a cualquiera, a cualquier enclenque, entrar en el dojo. Ha faltado hacer el... Comprobar si tu fortaleza mental está a la altura. Vaya musicote, ¿no? Entrenador Dreo te desafía. Madre mía. That animations. En un combate te vas a hacer trampas y entonces vas a comprar de primero lo que es la fuerza absoluta. A nivel 58. Oye, ¿no decía...? Ah, no. Pues nada, no he dicho nada. Bueno, acertero. He dudado por un momento si ese era un ataque de ataque o no. O sea, que no era un algo que aplica estado o lo que sea. ¿El nuevo Slowpoke evoluciona normal o tiene algún requerimiento? Sigue luchando. ¿En qué momento me he quedado con tan solo un Pokémon? ¿Has utilizado hipnosis conmigo? Madre mía, las animaciones que tiene este hombre. Cuidado. Demasiado derroche en animaciones tiene este hombre ya. ¡Oh, no! Me va a matar. Y aquí la maravilla que es la compatibilidad entre tipos. Muy elegante, ¿no te parece? Vaya, el primer golpe que encajáis en esta isla viene de mi parte. Es todo un honor. No te he matado un golpe por pena. Ramas y una pulsera. Vale. ¿Pero eso forma parte de la historia o es algo secundario? Anulación. Nope. Que por cierto, ahora tengo curiosidad. ¿Quién es mi rival en el Pokémon Espada? Pokémon Espada. Isla Armadura Rival. Ay, mía, waifu siniestra. Has logrado quebrar mi paz mental con tu fuerza. Le hago un ataque de histeria a este hombre. Que alguien lo detenga. Esto... Un momento. Imposible. No puede ser. ¿Qué clase de truco ha utilizado para vencerme? Si alguien con semejante fuerza entrase en el dojo, mi presencia allí se volvería irrelevante. Perturbaría mi paz mental. Librarme de él en este mismo instante sería lo ideal, pero mi misión era venir a recogerlo. Me va a llevar por el mal camino. ¡Excelente! Eres bastante fuerte, si me has obligado a usar hasta el 3% de mi fuerza. Yo usaré el 0%. Mas no has de olvidar que nuestro dojo ha entrenado el mismísimo Lionel. Es un dojo de renombre mundial. No creo que alguien con tus capacidades vaya a estar a la altura de sus exigencias. Por lo tanto, opino que deberías olvidar tu objetivo de entrenar en el dojo y dedicarte a... visitar la isla. ¡Qué torrimiento, eh! Como muestra de buena fe, te hago entrega de esto. Pone... Me da un cacho de tarta y debajo se ve como un poco de veneno saliendo, rollo con la etiqueta del veneno y todo. Tarjeta chic. Una tarjeta comenta la selección de artículos disponibles en la tienda y permite elegir una mayor variedad de peinados en las peluquerías. ¡Toma! Para allá la moda. Enseñala la boutique en peluquerías y tendrás acceso a una mayor oferta.
Ahora, no es gratis. Te dice, esto es solo para que tengas más peinados, pero no a menos precio. Pues consigue estar a la par de mi nivel de elegancia. ¿Y tras esto? ¡Me retiro! Espero no verte nunca más. ¡Teletransporte! Cobarde. Nada puede... ¡Oh, Dios! Puedo girar la cámara. No me lo creo. Hay un Slowpoke. ¡Ay, Dios! ¡Un Wailord! ¡Es un Kingler! ¡Madre! No puede ser. ¿Realmente han puesto...? ¡Ay, no! ¿Me hace falta Pokémon de agua? Que se ve un Wailord en la distancia. Que este... ¿Han puesto al fin dibujo a la distancia? Voy a controlar Kingler a ver qué nivel están. Y todo eso. ¿En realidad me sale más rentable? Capturar un Slowpoke de estos, ¿no? Que tendrá más nivel base. ¡Joder, 60! ¡Hostia! ¡Hostia! Bueno, pone que ya lo tengo. La bicicleta. ¡Hostia, cierto! Desde que juega Pokémon. Ha llovido. Ha llovido. Hidropulso. Bueno. Why not? Gruñido. ¿Pokémon de tipo agua tengo en el equipo? Creo que de agua no tengo. ¡Joder! Que vas muy lento. No, de agua no tengo. Vale, ¿cómo era la bicicleta? Con la bicicleta. Ah, vale, al select. No, ah, vale, ahí está el Wailord. Buenas. Bota de calcio. Es que hay cosas ahí al fondo. Ah, vale, coño, eso es lo de las raids. Vale, vale. Y allá al fondo también hay una cosa súper gorda. Ay, Dios, ¿qué coño es eso que viene a por mí? ¡Oh! No. ¡Uy, un charpito! Vengo, papi. Un nivel 800. Fácil. Brillo mágico al siniestro le afectaba el tipo hada. Sí, y bastante. Mierda, quería haberlo capturado. Golpe de cabeza. No. Nope. Sí, eso te iba a decir. O sea, yo es que además juego offline. De hecho, ni siquiera sé si tengo la de esta. Bueno, ahí por ofrecerte. Buen chaval, siempre confié en él. Güey, ahora abre la boca y me come. ¿Será más nivel que yo? Está creando un campo electromagnético. Hostia, nivel 80. Buena. Ya, pero capturo fácil. Con lo fabuloso que es mi rápidas. También es verdad que sabiendo que venía por un Wailord, podía haber cambiado y en vez de soltar las rápidas, podía haber soltado a cualquier otro. Golpe crítico. Cuidado. X. ¡Ah! Vale, es verdad. Vale, vale. Sí que te deja. Vale, vale. Buenísima. Vale, vale. Se me ha olvidado probarlo antes. Así me gusta. Una Cinderella y otra 70. Nada. Esta de adorno. Ok. La tontería ya está hecha. Me capturaría el Charpido también. El Charpido no me disgusta. Pero como no tira para adelante en la historia. A ver, lo bueno es que, por ejemplo, el DLC está hecho. O sea, está nivelado para como tú acabaste el juego.
Así que, de hecho, está 10 niveles por debajo de como tú normalmente acabas el juego. Así que está bien para la gente como yo que ha venido a pasárselo y punto. Esta a mí también me mola. Y tener ese nivel de base, rollo por si te la has pasado y ya está. Porque eran dos opciones, o eso, o que el juego. O que el DLC tenga menos nivel, y lo cual no puede ser, porque entonces es como. Si el juego quiere que acabe el juego a nivel 70, y ahora me pones entrenadores de nivel 40, una de dos, o me quitan los Pokémon, lo cual también podría haber sido otra jugada, que era quitarme los Pokémon y rollo. Empiezas aquí en esta isla, pero. Como con un equipo nuevo. Nada más entrar, vas al dojo, te da un Pokémon. Y. Vas con ese y con el Slowpoke, por ejemplo. Aunque también puede ser un gran coñazo el tema de cómo empezar de nuevo, digamos. Para una isla que dura. Por lo que he visto, en teoría dura 2 o 3 horas. En términos de historia. Para hacer 100% de completarlo, será menos, obviamente. O sea, será algo más. Creo que eran 4. Cabezazo Zen. Si el lopo lo tengo para. Para que dé el pego. Qué bonito, ¿eh? Al chat de Twitch. Pase amistad e intercambia Pokémon. Ah. Podéis agregaros amigos en Twitch también, ¿eh? A ver, supongo que este es el doya que tengo que venir, ¿no? A ver, están los Klefkis. A ver qué es lo que hay por aquí. Klefki, ¿tú qué eres? Ah, coño, Buneari. Piedra solar. Buneari. Jigglypuff. Vaya. Ah, vale, que ha parado. ¿Di? 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 Madre mía, un Diglett que no haya la peluquería. Así que ahora, ¿quién te has metido? Será Diablillo, me tienes preocupado, ¿sabes? Dig. Muchas gracias por haberme encontrado a mi Diglett. Es verdad, el Diglett es de Alola, el del pelazo. Dice que vas a encontrar por aquí a alguien capaz de reconocerlo. Pues efectivamente, tal y como has dicho, se trata de un Diglett de Alola. Me quedé prendado de estos tres pelillos adorables en mi viaje por la región. Por eso atrapé un montón antes de regresar. Pero tras mi puerta le bastó un momento de descuido para poner pies en polvorosa. Dig. Después de dar Pokémon oculto bajo la tierra, se las atrae. Está claro que tienes un talento innato como realizador de Diglett. Podrías aprovechar ese don para buscar a los demás. Me harías un gran favor. Hasta ahora has encontrado un Diglett, así que todavía faltan 150. Si lo localizas, diles que vuelvan a casita. Claro. Para ti. Los voy a buscar. Para ti. Anda, un Chansey. Bueno, como en principio no tengo que entrenar nada, podemos tirar para los hoyos. Anda, un Diglett. Ah, solo es encontrarle pulsar. Faltan 17 Diglett por encontrar en el prado de reverencia. Pero bueno. A ver. Es que yo lo estuviese, me deja que te la personalice un poco. Ahora coge, se monta en la bici y se la lleva y me quedo sin bicicleta. A ver si sabes dedicarme a su mantenimiento en mi vocación. Es para si personalizo estuviese con un poco de diseño de mi invención. Ok. El blanco estela o el negro meteoro, negro meteoro. Por lo tanto que saldrán chispas de la fricción. Señor, personalizado tu bici. He aprovechado para aumentar la velocidad de carga al máximo. La bici roto luce ahora como un negro meteoro. Si quieres cambiar de diseño, ponerme cuanto quieras. Madre, que me ha puesto aquí. Casi es una moto de. ¡Madre mía! Con la moto de moto. Con la bici de motocross. A ver, el del sombrero raro. Vaya, así que el nuevo alumno se ha ido. Así parece ser, de todos modos yo no tengo nada que reprocharme, ya que he cumplido mi labor a la perfección. Una vez finalizado nuestro combate, emprendió la marcha repentinamente. Oh, qué pena, yo que pensaba que íbamos a tener un nuevo miembro en la familia.
¿Nani? Oye, ¿no será por casualidad el alumno que iba a venir al dojo hoy, no? Esto... Efectivamente, tu desaparición repentina me hizo pensar que habías usado teletransporte. Aunque bueno que decir que verte de nuevo me colmo de felicidad. Yo también me alegro de conocerte, si no recuerdo mal, tu nombre era... Oh, sí, rollo y medio deprimido. ¡Eso! ¿Seguro que será el nombre que me habían dicho? Bueno, dejemos los detalles para luego. Yo me llamo Tania. Como la perra de mi padre. Soy la patrona del dojo maestro. Mis alumnos me llaman patrona, pero puedes tutearme sin problemas. ¿Qué motivo responde esa presencia aquí? ¿Acaso he errado mi premonición? Yo me temo que de seguir así se acabará revelando mi pequeño embuste. Supongo que ya lo conoces, pero este chico tan peculiar se llama Treo. Se está entrenando aquí con el objetivo de convertirse en líder de gimnasio. ¡Hala! Espero que aquí hay buenas amigas. Me alegro de tenerte entre nosotros. Ah, pero qué modales los míos. No voy a dejarte plantado aquí fuera después de haberte recorrido todo el camino. Entra, por favor, disculpa si notas cierto olor a sudorcillo. Son los gajes del oficio. ¡Es que no me baño! Si revelas a la patrona la conversación que tuvimos en la estación, no responderé de mis actos. Tranquilo, no suelo hablar. Pero bueno. ¿Nani? He percibido una presencia. Bien. Pero bueno, aquí hay más gente de la que yo pensaba. ¿Seguro que que la Switch puede renderizar tanta gente a la vez? A ver, chicos, escuchadme, dadme un momentito. Quiero presentaros a vuestro nuevo compañero. Yamahose a partir de hoy se entrenará aquí con todos vosotros. Anda, dale la bienvenida, que no se diga. Dos koi tenía que haber. Bueno, dos koi de sumo. Bienvenido. Todos nuestros alumnos son muy trabajadores y aplicadísimos. No me acuerdo los números. Aquí hay alguien que no sale en la lista de alumnos. Vaya, qué sorpresa, no es mi habitual verte recibiendo a nadie. Este es mi único hijo, Idran. Idran. Que lleva en la oreja el niño mierda este. Así que te eres tú, ¿eh? Toma, prueba esto. Ah, moleto experiencia. Llevo unos auriculares de esos que van por detrás, ¿no? Del cuello. Puedo aumentar los puntos de experiencia que reciben los Pokémon. Su interior continuo. Pero bueno, me estás diciendo que aparte del repartir experiencia que afecta a todo el equipo, también manda un moleto experiencia. Pero bueno. Contiene tecnología muy avanzada, así que mejor no intentes abrirlo por la fuerza. No vaya a ser que lo rompas. Si es que mi hijo es todo manita, es capaz de fabricar toda clase de ingenios. Con una explosión al fondo y está ahí fabricando bombas o algo. Anda, que no estoy orgullosa de él. Y el bombo que está ahí al fondo es mi pichoncito, el maestro del dojo. Tu pichoncito te lleva como 30 años de diferencia, creo. ¡Hola, caracolas! Me llamo Mostaz. ¿Tienes todo de los Pokémon? ¡Soy un hacha! Es un placer conocerte, Titi. ¿El placer es mío? Jejeje, se nota que eres un chico aplicado y educado. Así me gusta. Maestro Roshi. Tú le tienes la cabeza en la nube, pero cuando se pone serio es un auténtico fenómeno. Bueno, pichoncito, lo dejo en tus manos. Ahí se va ella. ¡Dabuten! Bueno, lo primero es lo primero. ¿Quieres ver qué tal te manejas? Y nada mejor para averiguarlo que empezar con un combate Pokémon, ¿no? Tú prepárate y cuando estés listo me lo dices. ¿Qué mira? Te parto la boca. Ok, Mackey, ¿estás listo para la acción? Ahora me revienta a mí. Muéstrame de qué madera estás hecho. Maestro Mostaz te desafía. Además, esta musiquita china... Cuidado, con los estereotipos. Mienfo. A ver de lo que eres capaz, Titi. ¡Ay, tiene colmillos! Tiene colmillos el tío. Toma, te enseño de lo que soy capaz. ¡Ay, mierda, sorpresa! Buena animación de una patada para un ataque que son dos manos aplaudiendo. Bien. Oye, estoy grabando. No le he dado a grabar. Tendría que resubirlo tontero. Y luego hace un corte. ¡Un ataque super eficaz! ¡Ostras, Pedrín!
El más robot va a sacar a Jinx. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Jinx eléctrico. Seguir. Como siga así el combate, lo llevo clarinete. ¿En serio me va a sacar un...? Había dicho Jinx, no Luxray o... Pero vale. Está muertísimo. Nada crítico, por si acaso. ¡Toma ya! Los buenos entrenadores le suelen acompañar la suerte. Al menos no hablas con Chess, como el profesor del Final 8. He superado con creces mis expectativas. ¿Por qué no me tiras Pokémon mejores, teniendo en cuenta que esto es para después de la liga? Alucina, he perdido. Se te da bien esto, ¿eh? Ahora yo soy el maestro. Fuera todo el mundo de aquí. Este es mi sitio. Que no hemos vencido al maestro. Vale, que no está poniendo todo su empeño, pero aún así. ¿Pero de dónde sale este chico? Madre mía, tú empiezas a hablar de mí, todo el mundo. Por tu estilo de combate he podido percibir lo mucho que cuidas a tus Pokémon. Solo has visto uno. Aunque haya recalcado que aquí sin comerlo ni beberlo, si tienes ganas de aprender, el dojo del maestro te abre sus puertas. Ahora te toca entrenar con toda la vasca para volverse más fuerte, ¿eh? Y para eso hay que vestirse de forma adecuada. Toma este uniforme. Arma secreta, la arma secreta... Me parece que no existe esa arma secreta. Pero bueno, me cambia aquí delante de todo el mundo. La mochila ni se la quita, ¿eh? ¿Llevo dentro a Nezuko? Cuando hice la serie aún no había salido Kimetsu, ¿no? ¿O sí? ¿Cuándo salió Pokémon? No, sí, ya había salido Pokémon. ¿Quién es el chiste de Nezuko? Porque aún estaba saliendo Kimetsu. Yo con esta ropa será el uno más del dojo de maestro. Oye, por cierto, siempre que quieras cambiarte o tomarte un descanso, si usas sin reparo esa habitación. Ahí es donde fornicamos entre los miembros del dojo. En fin, Serafín. Con la llegada de José ya hemos alcanzado el número máximo de alumnos. Ahora procederé a encomendaros nada más y nada menos que 3 pruebas. ¿Tres pruebas? ¿3? ¿Como en cualquier videojuego? ¿Había un número máximo de alumnos? Quien supera las pruebas será agasajado con la armadura secreta del dojo que concede la victoria al portador. ¡La armadura secreta tiene que ser mía, sí o sí! Chachimiruli. Bueno, os voy a explicar en qué consiste entonces la primera prueba. Disculpe, maestro, lamento decirle que yo aún no he recibido mi uniforme. Me parece terriblemente injusto, exijo un intercambio de indumentaria. ¿Eso es verdad? Mil perdones. Pero bueno, no hay ningún problema, ya ves, aquí mismo tengo repartitreo. A ver si uno debe alzar la voz para reclamar aquello que le pertenece. Ojalá sea un uniforme 2 tallas más chica. ¡Diantres! ¡El uniforme ha desaparecido de mi vista! Slow, slow, slow. ¡Slowpoke! No me digas que eran de Slowpoke. En vez de ver un Slowpoke así de rápido. Al triple Bonzuelos, ¿acaso sois expertos en el arte del hurto? Devuélveme el uniforme ahora mismo. Slowpoke. ¿Qué pasó? ¡Ah! No puedo abrir Facebook desde el móvil. Luego lo miro. ¡Poke! ¡Deteneos! ¡Es una orden! Me da a mí que me ha precisado un poco al sacarlo de las Pokéballs. Maestro, ¿qué ha sucedido? ¿Esta es precisamente la primera prueba? Debéis perseguir esos 3 Slowpoke Fittipaldis que ha entrenado servidor para derrotarlos en combate. Y de paso recuperar el uniforme de Dreo. ¿Nani? A la que os eleve titis. Espérate, bueno, claro, si la capturadora puedo minimizar esto sin ningún problema. Bueno, no hace falta que lo minimice. ¡Ay, es un vídeo! Espero que no suene. Que no lo escucho. Pero es el libro del mundo del... Del Cyberpunk, sí. O sea, la cosa es que yo lo tengo reservado desde que lo dijeron. ¿Quieres ponerte la ropa de antes? No, yo voy a quedarme así.
que el libro ese del mundo de Cyberpunk, que está en español además, lo cual, bien. Lo tengo reservado en Amazon. Pero es que no hay. Lo tenía reservado desde hace como... más o menos desde que lo anunciaron. Y está agotadísimo. Véase, aquí estoy, esperando a que me lo repongan. ¿Sabes? Literal no lo posee cualquiera. Quizás los propios lobos tenían ganas de también de vestir uniforme. Ya, seguro que les queda bien. Así que... esperando mi libro estoy. Que está sin stock. Podría comprarlo en game, pero... no sientas apuro por ser el nuevo. Todos nuestros alumnos son unos pedazos de pan. Quiero untarlos en leche. Pero bueno. Jeje, ya debe estar listo. A ver, activado. No, este es con este sonido de nariz. Vaya, ¿se ha colgado? Me ha quedado sin batería. Van a hacer falta más vatios. El viejo. ¡Ah! El viejo está jugando a la Switch. Míralo con toda la... Madre mía, es un gamer. Es un vieji gamer. Hostia, tiene que ir un poco de trofeo, ¿eh? Cuidado que el viejo ha ganado... ha ganado cosas. Hay un juego con montones de Pokémon cúbicos. ¿Estás jugando al Minecraft de Pokémon ese? Oye, Titi, que no dejas ver la tele. Sí, y además con los mandos abiertos. En vez de jugar con esto. Así, uff. Parece una máquina formada de Pokémon hecha a partir de... ¿chatarra? Mola, ¿no? No. Qué borde. ¿Te lo digo otra vez? Sí. Así ya sabía yo que te iba a gustar. Es el gran invento del siglo, se llama Cramobot. Lo he creado yo solito, es una máquina de reciclaje. Aquí es genial. Al menos está sin batería, por eso no hace nada. Si tuviese suficientes vatios podría cargarlo, pero mi mami no quiere darme ni uno. ¿Cómo te da tu madre electricidad? ¿Qué tal, Alba, con la muerte de experiencia que te di? ¿Y el PC Gaming? Hay un Team Doll. ¿Ah? Vale, quería que hacía algo raro aquí al pasar entre pantalla y pantalla. No, vamos a por los Slowpokes. Madre mía, me están ahí esperando. ¡Oh, no! Uy, para la torre de Jojo. ¿Eh? Pero bueno. Se han desplegado información. ¿Podré saltar? No, obviamente. ¡Ay! ¿Tú quieres bronca? Pero bueno. He venido de otra región en busca de Pokémon de Galar. No tendrás un Wizzing de Galar por casualidad, ¿no? Si tienes uno, ¿te gustaría cambiármelo por mi Wizzing de mi región? Sí. Tengo un Wizzing de Galar. Debería de tenerlo, ¿no? ¡Ay, no! No tiene ningún Pokémon que puedas intercambiar. Ah, no, no lo tengo. Vaya. Coño, creía que esto era un Pokémon y es un cachotronco. Es un pantano este sitio. Búfalo. Scorupi. Quaxer y Guppers. Más Scorupi. No sé qué será aquello que corre un huevo. Bueno, uno yo para la derecha, otro de frente y otro para la izquierda. Si yo estoy aquí para pasármelo, si tienes mi nivel, no tengo por qué pararme. A ver, quiero pillar la cosa esa. ¡Ah, que es un Slowpoke! Madre mía. ¡Pum! De frente. Esto ya voy y lo mato. Lo atropello. Derrotarlo para obtener un uniforme. Creo que se lo han llevado. ¿Que se lo han llevado por piezas? Rollo, uno lleva la camiseta, otro lleva los pantalones y otro lleva los calzoncillos. Porque por alguna razón hay calzoncillos especiales del dojo. ¿Eso qué era? ¡Ah, que llevo una manga! ¡Joder, con chico los procesos! ¡Madre mía!
Bastante difícil. Amnesia, nope. Hello. Chaquetilla del dojo. Creo que tengo que meter arriba abajo buscando el globo rápido, pero ni rastro. Prueba contienda. Lodre, Wishmood, Polywheel, Barwatch. Un Diglett. Ni de coña voy a encontrar los 150. Ni siquiera voy a hacer amago de intentarlo, obviamente. Vamos. Le ve solo tres pelillos al Diglett. Y habrá Diglett por... Uy, que voy desprendiendo. Voy desprendiendo como datos. Estarán puestos entre las hierbas y esas cosas. Y no se les distinguirá una puta mierda. Hostia, un Licky. Vale, Velorro está allí. Hostia. ¡Ah, te pillé! Adelantado por la derecha. Madre mía, ya me están enseñando por la cara, estoy jugando Pokémon. Qué poco han tardado. La caja no le he hecho derribo. Derribo pero con el codo. Ah, vale, era mi ataque. Me ha regalado mi hermana el Fall Guys. Hostia, ¿en serio? LOL. ¿Cuánto cuesta el Fall Guys? Me preguntó lo que tengo también de jugar. Fall Guys. Ultimate Knockout. Porque hay uno de 17 euros y otro de 25. 17 euros. La verdad, o sea, me llama y no me llama a la vez el Fall Guys. Camiseta del dojo y el pantalón corto del dojo. Eso sí. Ha tardado poco en viralizarse también. Entre el tweet de hoy. Entre el tweet del día de hoy, que ha sido el de las chicas jugando al Valorant. Y un subnormal respondiéndole. O sea, un subnormal diciendo subnormalidades. Y el de ayer o antes de ayer creo que fue. ¿Quién era? ¿Era Folagor? Creo que fue Folagor que dijo... Que dijo lo de, oye, este juego necesita ya más mapas, literalmente. Es que hacen falta mapas. En un juego que lleva medio mes fuera, que es un indie. Y que para nada esperaba tener ese impacto. O sea... ¿Are you retarded? Como si fuera fácil hacer un mapa. Vaya dos días de Twitter. Lo peor es que a su tweet le contestó otro chaval. Dios, que voy a buscarlo. Tengo que apelar. No le da, creo que no le di retweet ni nada. Espérate, puedo buscarle fácilmente. Me hace. O sea, si ya su tweet me hacía gracia. Es aún peor el de la respuesta, porque el de la respuesta parecía de coña, pero puso dos tweets más. Y era como, espérate, vale, que creo que no lo está diciendo de coña. Que creo que lo dice en serio. ¿Era este? Dime que aquí está el subnormal ese. Ah, no está.
No, es que no sé si este era el tweet. Bueno, voy tirando para allá, Digle, otro pillando. Es que si este decía que al juego le hacían falta, yo qué sé, mapas por semana, el otro decía que tenía que tener ya cientos de mapas. Como... Perdona. Que serán en la empresa trabajando, yo qué sé, ¿20 tíos? No sé lo que son, no... He pasado de largo del juego, la verdad. Se ve muy simpático, eso sí. Ahí algo. Como si hacer un mapa de un juego fuera ya no solo el hacerlo, sino el hecho de planearlo también. Esto es MT, ¿no? La certera. Creo que era el tweet que he visto antes. Sí, era el tweet que he visto antes. Creo que lo ha borrado quizás. A ver, que espero volver para meter skins guapas y cambiar los mapas. Tiene una buena oportunidad de que el juego no canse y me viene. Están tardando demasiado. Están tardando demasiado. Esto fue lo gracioso, que puso este tweet el... Hace dos días, efectivamente, hace dos días. Y el juego lleva fuera medio mes. Pero claro, si le metes en medio mes 500 horas, pues no más que te canses. Ay, pero yo quiero ver el otro, yo quiero encontrar el del... El que decía los miles de mapas que tenía que tener ya el juego. Quiero encontrar ese chaval. Hola de nuevo, José. ¿Ha venido el otro tonto? Un momento, ¿has recuperado tú solo mi indumentaria al completo? Sí. Así soy. ¿Le devuelves a Dreo su uniforme del dojo? En fin, gracias. ¿Qué nivel, manivel? Felicidades, José. Has superado la primera prueba con creces. No está, creo que ha borrado los tweets. No. No. O los ha borrado, no era este. Bastante sad, ¿eh? También te digo. Si no me equivoco, es la primera vez desde los tiempos de Lionel que alguien vence en solitario a los tres Slowpoke Fittipaldis. Ahí es, nada, vosotros también alcanzasteis a los Spubo, pero derrotarlos Nasty de Plasti, ¿no? Cachis. ¿Lo llamamos clarinete? Pues venga, les daré un aprobado raspado a los que hayan alcanzado al menos un Slowpoke. Esta vez voy a hacer una excepción porque la verdad es que José ha arrasado. Si hombre, esto fuera aquí, dalo de descalificados. He ganado yo. Les doy la oportunidad de resarciros. ¡Oh, qué benevolente! Vaya, ni con esas paso la prueba. Por cierto, Tani, los dos pequeñines. Díselo, pichoncito. Squirtle, Bulbasaur, venid. Ah, me va a dar uno de los dos iniciales de la primera de esta. Pero bueno. No, no le han contestado a muerte todos, pero era bastante gracioso porque es como que... ¡Saul! ¿Ese Bulbasaur no es como muy verde? La Bulba no era como un poco más oscura. La Bulba no era... La cosa de la espalda. En realidad, nosotros nos encargamos de cuidar al Squirtle y Bulbasaur. Yo diría que estamos impresionados por el desparpajo que has tenido. Para celebrar que celebra la prueba, puedes quedarte con uno de ellos. Ambos han sometido a un entrenamiento muy especial que les permitirá gigamaxizarse. Claro, porque obviamente el favorito es Charizard y es el primero y único que tiene que venir. Ve, por estos loles yo siempre me quedaba Bulbasaur. Pero asumo que me quedaré... Sabe, tengo el Slowpoke. Tengo tipo planta. Aunque no voy a utilizarlo. Tampoco tengo tipo planta. Voy a cambiarlo por Grimmsnarl, supongo, no sé. Saúl. ¿Veis? Charizard me parece demasiado mainstream. Y Squirtle era como... Añadirlo al equipo. Entonces, bueno, ¿en cuál era? Claro, en el rojo fuego. No, en el verde hoja, porque yo tenía el verde hoja, obviamente. No tenía el rojo fuego. Que era el que tenían todos. Blue Super, parece encantado que lo hayas elegido.
Estos pequeñines pueden gigamaxizarse tras haber evolucionado dos veces. Así que sabes, entrenan tuya conciencia. El fenómeno Dynamax es sin duda uno de los grandes misterios de la región de Galar. Y luego está el otro fenómeno aún más especial, que es el Gigamax. Pero que además de su movimiento cambia también el aspecto del propio Pokémon. Y hablando de Gigamax, en el dojo maestro también tenemos una cosita que es el Novamax. La Maxi Sopa, que agiganta quien la toma. De hecho, afrodisíaco. Ahora mismo me apetece horrores tomarme una bien cargadilla de Maxi Setas. Anda, que no ha llovido desde la última vez. Bien, ya tenemos entonces la segunda prueba. Recolectar setas. Pero bueno, al menos no me ha pedido recolectar cangrejos. Debemos buscar tres Maxi Setas, la clave del fenómeno de Gigamax. Son rojas y tienen un motivo en espiral. Yo diría que crecen en algunos lugares oscuros y húmedos. Tania. Tania. Voy a hacer la prueba por empezada. Que se eleve Titis. Dice uno. Pues entonces me quedaría colmar de atenciones a este Squirtle tan mono. Tenemos que fortalecernos para estar a la altura de Bulbasaur y compañía, ¿eh? ¿Tienes ya movimientos nuevos a algún Pokémon? Enséñanselo, déjalo en mi mano de mi parrona. Uy, gracias, qué servicio. Es que te enseñará movimientos a cambio de fragmentos Duralium. No te cortes y habla con él cuando necesites su ayuda. Ok. Duralium. Mete el fragmento Duralium en el bolsillo de objetos varios. Un era común que se pone en la herida de armadura. Tal vez ocurra lo común al dárselo a un coleccionista de dicha isla. Pero bueno. Con el adamantium. ¿A ti qué te pasa? ¿No te pones el uniforme? Yo siempre hice otro conocimiento por mi parte. Ya de esa necesidad ipso facto tendré una victoria incontestable. Y se pira. Uy, tú no eres de aquí, ¿no? Buena suerte, te esperaré te estaré enviándote mis ánimos. ¿Qué vas a relamer? Ahora ven la seta desde aquí porque la seta mide en cada una un kilómetro. ¿Cómo se mil perdones? Acaba de llegar a la armadura, como quien dice, ¿verdad? Entonces probablemente no tendrás ni idea de dónde encontrar Maxi Setas, ¿a qué no? No hay problema, ya te enseño yo el camino y aprovechamos para dar un voltio. ¿Shiranort? Menuda caminata. Todo el camino en silencio completamente. En el bosque de concentración que tienes ante ti suele haber cantidad de Maxi Setas. Es como lo he visto un grupo enorme de Greedent, te las zampó toditas hace poco. No sé qué Pokémon es ese. Pero es posible que todavía queden algunas en el grupo de calentamiento al otro lado del bosque. Y pasando el llano de entrenamiento. Joder, pues sí que está lejos la zona. Ten cuidadín, porque es muy fácil perderse por aquí. Pues eso, mucha suerte con la colección de Maxi Setas, que te sale. El escrito abandonado siempre. Quiero pasarme los juegos de Pokémon, Uy, ¿eso qué coño era? Ah, el... La mantis esta. ¿Tú quieres pelear? ¿Pero por qué nadie quiere pelear? Uy, soy la señora Pozuelo. ¿Ya has conocido a mi compañero, el señor Pozuelo? Mi padre y yo somos inseparables. La llevo siempre encima y hasta le he puesto nombre. Cucharita. Excavar es tan estimulante. Así que ese rollo que te va. Mira, para celebrar nuestro encuentro quiero darte algún fragmento de Duralium. Pero bueno, a lo mejor úsalo para financiar mis excavaciones. Y quién sabe, puede que acabes con más minerales. Eso sí, si la pala se rompe te quedarás sin nada. La camisa no es traidora. Te ofrezco una experiencia trepidante, aunque antes voy a tener que pedirte que guardes la partida. ¿Qué dices? Madre mía, para que no hagas trampas. Excavar siempre conlleva riesgos inevitables. Quien no arriesga no gana, eso sí. Allá voy. Tras enterrar de un fragmento. Si lo dejamos ahora, te irás a casa con dos fragmentos. ¿Sigo excavando? Yes. Hemos venido a jugar. Estamos jugando. Estamos jugando. ¡No! He pillado como Hidrilla y se me ha roto la pala. Todo el tirón que había desenterrado se ha perdido. Por alguna razón. Por alguna razón no lo desentierra, sino lo deja en el sitio. Y era un botón. Iba a parar en ese momento. Esa era la buena. ¡Y se pira! ¡Ahí se pira! Pero bueno, Raquel no quiere pelear. Se me da 100 vatios. Me lo enseña y ya está.
Poliwag. Ah, no, un Heracross. ¡Qué Pokémon tan increíble! ¿Y ese brillo? ¡Hostia, Bonguri! ¡Bonguri, ¿dónde vas? ¡Bonguri! ¡Madre mía, la va! ¡Mierda! ¿Eso es un Scizor? ¿No es un Corpish? Digo, ese Scizor se está ahogando. Si llega hasta en el agua. Me voy a tirar psíquico. La avaricia me pudo. Pero en esa iba a parar ya. Si hubiera desenterrado en esa paraba. 10 niveles ha subido Bulbasaur. Sí, no te voy a utilizar en combate, o sea, no. No sé. ¡No! No. Aprende el acceso. Néfero paralizar y polvo veneno, ¿no era? Una tóxica. A ver. A ver dónde está la cueva que el tío me ha dicho. ¡Ah! No me toquéis, que soy alérgico a los Pokémon. Ah, por aquí. ¡Ja! Rama Galanuez. Una rama de árbol llamada Galanuez que crece en determinadas zonas galanas. Con ella se puede crear accesorios para ciertos Pokémon. Ah, esa es la rama que este chaval me ha dicho antes. Ándame un Diglett. ¿Tú tampoco quieres pelea? Un Stunfisk de Galar, por casualidad, ¿no? ¿Te gustaría cambiarlo por el Stunfisk de mi religión? Pues sí, el Stunfisk es la rampa esta. Esta es cosa fea, pero vale. A ti. Adiós. Te recordaré. Mientras voy a ver si me han. Madre mía. Un poco feo el Pokémon. Yo sí lo voy a cuidar de puta madre. ¿En la caja? En la caja va a estar de lujo. Segundo. Me cuéntalo como se merece, lo podemos ser realmente curioso. No creo que un Pokémon de aspecto de una región refrancina. Hasta luego, rote en cambio, bla bla bla. Sí, sí, literal. Es un DLC donde los Pokémon no. O sea, donde no hay entrenadores con los que pelear. Vale, creo que la cueva es aquella. Uy, cuidado, perro, que te arropello. Tiene vida de ser por ahí. Oh no, me he encontrado un acantilado muy alto. ¿Qué haré ahora? Siders. Anda, Kangahan. Siders. Recuerdo el coñazo que era en el cristal. De hecho, muy, muy joder, pero bueno, que han metido la segunda región de en este juego. ¿Que han metido cristal, oro y plata aquí? ¿O qué? Creo que hay un entrenador por aquí. Soy el señor Pozuelo, anda. Pues yo soy el padre. ¿Sabes qué es el Duralium? Un mineral que se encuentra en armadura, Duralium, para Batios. Por tu primera vez se enteraré, Batios, para ti sin pedirte nada a cambio. Adelante. Va, 4. Hay que darle 4, me dispongo a escapar. Sigue. Ya está. No. Madre mía, la electricidad. No proviene de. Creo que aquello es una seta. No proviene de las centrales eléctricas ni nada. Proviene de la tierra.
Maxi Zeta. ¡Aguarda! Ha dicho alguien. Lo sabía el subnormal este. ¡Ah! ¡Uf! Maravilloso, todas las Maxi Zetas que necesito en un solo lugar. Tengo la seguridad de que sentí la presencia de esas Maxi Zetas con mis poderes psíquicos mucho antes de que las vieras tú. Cuando todo el mundo sabe, el primero haya un tesoro tiene derecho a quedárselo. Y en este caso soy yo. El puñetazo que te voy a dar también es todo tuyo. Era evidente que no tenías intención de escucharme. No eres más que un incordio. ¿A quién se le ocurre aparecer de esa manera en el dojo? Con tanto talento y encima tan joven. Un señor de 45 años amargar la vida porque no ha conseguido nada. ¿Así seré yo? Voy a apartarte de mi camino con los poderes psíquicos de mis Pokémon. Ya. La última es como una patata, efectivamente. Tú entierras una pila y al día siguiente esa pila está cargada. Esclarezcamos de una vez por todas quién es el superior. Ya lo esclarecimos. ¿Taladrador? ¡Pum! Patrón en espiral del... del... no sé cómo se llamaba. ¿Osobi? Del Sugumoku. Pero bueno, si la última vez te maté la primera... ¡Wow! Ahora dirá una frase porque me ha hecho un ataque súper eficaz. Pues no. ¡Oh! Lo que no me salía era el nombre del trapo. O sea... si era... Osobi, Osoba o algo así era. Bomba Germen, ¿quieres sustituir? Nope. Wobat. Wobat era el murciélago este con el corazoncito, ¿no? No sé lo que es. O sea, no recuerdo el tipo. De esta cosa. Brillo mágico. ¿Eh? Oh, wow. Eso sí, se guarda en el Echi solamente para ciertos capítulos, ¿eh? Yo esperaba ahí desnudos en cada capítulo. En verdad, sí. Porque no tiene censura en los pechitos. Cuando están en la bañera tan tranquilos. No sé qué ha dicho que iba a sacar. Pero voy a cambiar, yo qué sé, por sacar otra cosa. Voy a sacar a Zamazenta. ¿Me dirá algo si saco un legendario? No, yo decía el nombre de cuando está en modo trapo, en modo tela. En modo... ¿cómo, o sea, cómo se llama el trapo ese? La tela esa. Es lo que yo decía. Ah, eso, cadáver iba a sacar. Triturar, fácil. ¿No dicen nada de mi Pokémon legendario? Oh, claro, está el legendario que no lo conoces. ¿Serás impertinente? Te prohíbo volver a utilizar ese movimiento. ¿Te imaginas? Ya no puedo utilizar triturar. Me tiré anulación. El mismo. Quiero aprender surf. Wow. ¿Cómo ha cambiado Pokémon para que un Pokémon aprenda surf? Wow, bastante difícil, ¿eh? Que alguien usa amnesia para hacerme olvidar tanta humillación. ¡Ah! Wow. Ibisaur. No sé para qué cojo la botella si sé que no hay agua. Eso, Obi, coño, Obi. Eso, joder. Osoba. Osobi, no sé qué estaba diciendo yo. Sí que no hay agua. Sí, esa era la tontería, el Obi. ¿Por qué no consigo hacerme con la victoria? ¿Qué me hace falta? Un robo así de gran...
Un ramo de 5 centímetros. Se acaba de encontrar unas infinitamente más vistosas. Teletransporte. Pa' mí. Uy, va solo. Ah, ya está. Pero bueno. No sé si es capaz de cambiar el aspecto de los Pokémon. Decirme si eso es otra característica con Pokémon si sos en combate. Hola, José, dime qué tal la prueba. Han comido. No me digas que ya has encontrado las tres macisetas. He hablado con los demás y parece que eres el que más adelantado va. Ya se ve yo que el nuevo alumno iba a dar que hablar. Voy a ir preparando la olla para cocinar la sopa. Ve con cuidadito, ¿vale? Oh, no, viene un Satria por mí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ah! Un cupón. Uy, un desierto. Uy, sobre eso. Roca suave. ¡Oh! ¡Otra tía que no quiere pelea! Te lo enseño si me da 100 vatios. ¿Esto es prostitución? ¡Wow! Asumo que estos son Pokémon de la espada para poder tener los datos. Porque no salen en mi juego. Otro hueso. ¿Qué ha sido eso? ¡Ah! ¡Joder! Pero bueno, el Riperior. ¡Otra vez que no quiere combate! ¡Wow! ¡Wow! ¡Execute! Pues nada, pirarnos de aquí. ¡Uy! Que hay algo ahí, coño. Pero bueno, otro hueso. Mira un Diglett. Nueve quedan aquí. Anda, mira. Otro. Como no estén en cadena. No sé cómo vas a rellenar este sitio con 150 Diglets. Mira, otro. Todos los Diglets de la ruta de calentamiento. Joder, pues no me extraña. Uy, ¿qué era eso? ¿Un Carcajal? Sí. Ay, lo que quería decir antes del Sider era lo coñazo que era capturarlo antes en el Pokémon. Anda, Miltax. En el Pokémon Cristal. Porque tenías que hacer primero. Tenía que ser primero un día de esos de captura de bichos. Y luego, obviamente, el que te saliera. Y luego también el que lo consiguieras capturar. Y como era rollo por el principio del juego, era rollo. Buah, lo quiero ya desde el principio para entrenarlo. Uy, que me tocan. He atropellado algo. He atropellado un bicho. Tipo bicho. ¿Taladro? Adiós. Hostia, espérate. El Slowpoke se supone que evoluciona al 32, 30 y algo. A Slowpoke. Si yo no quiero que evolucione. O sea, evolucionará de base. O tengo que hacer mierda. O tengo que cancelarle la evolución si me pide que evoluciona. Esto es roca. Esta cosa. Eso pasa que lo dice con la boca abierta. Da que no. Luego cuando se podía salir, había un huevo de bit cuando se rolló en. ¿Cuándo nos dejaron salir? ¿Junio? ¿Mayo? Por ahí, que empezó a salir. O sea, la primera de estas de la salida. Que iba con la bicicleta. Me pilló justamente con todo puto lleno de bichos. Me daba un asco y en la bicicleta. Ya cada dos minutos era. Despejar de bichos. Tarro de miel. Y claro, aunque saliese a las 9 de la noche, tenía que ir con las gafas de sol. O eso, o mi ojo era. Mis ojos eran. Nidos.
Madre mía. No, me he dado cuenta la del huerto. Entro con la bicicleta. ¡Bo, bo, 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 bo! Todos han suspendido. Son trillizos. Solo tres chavales. Trillizos y la tía también. O sea, ¿por qué? ¿No había más modelos de personaje? Es que no había más. Hombre, José, ya de vuelta. Has conseguido más 17. Muy bien, muy bien. Eso significa que has superado la segunda prueba. Los demás se han perdido en el bosque. Bien, así que allí morirán. Porque ya no pienso ir a por ellos. Me parece que la prueba esta de recoger setas era un poco demasiado para ellos, ¿eh? Es una pena, pero todos habéis suspendidos. Excepto José, por supuesto, que es mi favorito. Y al fondo está el cuadrillizo. En fin, tengo un hambre que da calambre, Ale. A hacer una buena maxi sopa con esas maxi setas. Con esto ya es todo. ¡Ay, con esto ya está listo el caldo! No, solo que te echan las macisetas. Señora patrona, espera un momento. Andreo. Vaya, respira, que te va a dar un patatús. ¿A qué vienes tanta prisa? Y la bola vuelve al sitio. También he conseguido las macisetas. No me digas, muy bien, Andreo. Pero fíjate que tú también has superado la segunda prueba. Por fin mi esfuerzo se ha visto recompensado. No hace falta que llores, hombre. Maestro, señor Barrera, me permitirán pedirle un favor, por egoísta que sea. Me alegraría enormemente que utilizaré mi maxiseta para elaborar la maxi sopa. De esa manera, todos mis compañeros podrán saborear el fruto de mi esfuerzo. ¿Y si deja de lamer culos? Ay, Dreito. Pues claro, cariño. Ya estamos todos acostumbrados a tu egoísmo, por una vez más, que no quede. ¡Pum! ¡Pum! Se lo agradezco, señora Barrera. Espero que no te molestes, José. Una de las maxisetas que has recogido, ¿vale? Pero que se ha forzado, no quiero hacerle el feo. Solo para lo que quieras, seguro que te vienen bien de pena para otra ocasión. Tranquilo, que sigue siendo el primero en haber completado la prueba. Y encima puedes quedarte con esas tres primas y si estás tan chachis. Bien. ¿Puedo no comer de ahí? Pues ya está lista. Preparad todo para poner el pastizo para la especialidad del dojo maestro. Mmm, qué hambre. Que aproveche. He tomado un plato de maxi sopa. Pues ya hemos comido. A ver que os explique de qué va esto. La maxi sopa que preparo aquí no es sopa normal y corriente. Al tomarla, la energía de la más brota de lo más profundo del cuerpo. De los Pokémon, claro. Pero si no la hemos comido nosotros. ¿No creéis que funciona con seres humanos? ¡No puedo volverme gigante! ¡No puedo ser un titán! Pero volviendo al tema, que el Pokémon que tenga potencial será capaz de alcanzar el estado Dynamax. Gigamax, aunque antes no pudiera. ¿A qué se la pera limonera? Puedes darle maxi sopa a tus Pokémon siempre que quieras. Solo tienes que hablar con el cargador para esperarlo que se lo consiga. Bueno. No sé por qué todos habéis esforzado tanto en esta segunda prueba. Y por supuesto, gracias por la comida. ¡Ja! Ven luego a la habitación del fondo, que tengo algo que enseñarte. Digo, contarte. Y enseñarte. Madre mía, cuánta gente hay aquí, ¿no? Estáis todos suspensos, que lo sepáis. ¡Oh, Dios! Quiero un río. Y el niño mirando, el niño grabando. Mira todas mis medallas. Gracias a los dos por venir. He acudido a Rodo, su llamada maestro. ¿Qué quieres relatarnos? ¿Os veréis? Después de un animado debate interno he decidido que ha llegado la hora de que... afrontéis la chachipiruli requete guay de la yayay mega... ¿La chachipiruli requete guay de la yayay ultra mega chupi 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 dice? ¿La qué? ¿Cómo? Así es como llamo a mi pene. Nadie más ha sido capaz de superar la segunda prueba. Es obvio que vuestra rivalidad os ha ayudado a mejorar. ¿Qué rivalidad? No hay ninguna, él no me puede, es un mierdas. Mientras enfrentaros en un combate épico con Pokémon Dynamax. ¿Una contienda entre nosotros dos? ¿En eso consiste la prueba definitiva? Efectivo y Wonder, por favor, para con la jerga. Y las reglas son simples. Es hacer la... con un canuto. Viejo, deténgase. Es decir, que quien supere la última prueba se le otorgará la armadura secreta. La victoria está al alcance de mi mano, al fin. No obstante... No obstante, a mí no me cara, pide mierda. Joder, como estoy con los motedos, madre mía. ¡Oh! Tendrá lugar en la cancha de Ras. Como ya hay un nodo energético, podéis hartar de Dynamax. ¡Debo apresurarme! Me pondré en camino ahora mismo, tengo que visualizar la victoria.
Os tomo una delantera, disculpadme. Espérate, siempre hice alguna, ¿cuál es el lobo? No seré yo quien te apremie. ¡Ah! Y si no hubiera ganado el oro, te hubiera enfrentado al viejo. ¿Quién sabe? Entre tú y yo siempre he pensado que Adriano tenía potencial, pero le falta un hervor. ¿Uno? Hasta ahora nunca se había tomado nada en serio, incluso el entrenamiento lo hacía de cualquier manera. Desde que llegaste tú, está irreconocible. Sí, pero sigue siendo un puto mierdas. Que perdón que yo lo diga. Parece que le has despertado un no sé qué. Ya. Yeah. Espero que tanta motivación que le ha dado de repente no acabe torciéndose las cosas. ¡Deja ya la Switch! No paro, no paro. Estoy por ir a por agua, a ver si... No puedo montar la bici. ¡Madre! Aquí sí que hay estadio. Ni un campito de furbo. Pero bueno, ¿nadie viene a vernos? Suena el pen de haber chocado contra un obstáculo. ¿Con qué has venido? Obviamente, la milagrosa victoria contra ti obtendré la armadura secreta. Y gracias a ella me convertiré en el líder del gimnasio de tipo psíquico. Me valdré de cualquier medio necesario. No hay cavidad para la derrota. Voy a arremeter contra ti con todo lo que tengo. ¿Estás preparado? Sí. Ni siquiera he curado a rápidas. Que es el único que utiliza para combatir por ahora. Creo que ya estoy a punto de caramelo. Toma los gemelos. ¡Suerte! Os estaremos animando todo el rato. Ya estáis tardando a vuestros puestos. Pero bueno, cuando llegue este hombre aquí. Súper rápido. El maestro Roshi este. La prueba final del dojo maestro. Comienza. Quiero. ¿Habrá temazo? ¡Ya! ¡Yeah! Vaya. Digo, ¿habrá un temazo o algo? De Osaka bonita. ¡Wow! Bonita 2.0. Tiene el mejor combate con una elegancia digna de esta última prueba. A menos que la extraña sensación a tus pies te hunde la desesperación. ¿Eh? ¿Acaba una rampa o algo? Eso es lo de Dynamax, ¿no? Se supone. Luchar. ¡Ah, me ha curado! Ni falta que me hacía, que lo sepa. Mira y aprende. Crítico y todo, madre mía. Oh, no. Me ha hecho un poco de daño. He perdido puntos de salud. Oh, no. ¿Por qué nos calláis? Suobat. Es que Suobat no sé qué coño era. Se sacaba la Zamazenta. Por, yo qué sé, por cambiar otro Pokémon. Me ha encantado los dos estos que vinieron al principio. Han venido, han intercambiado Pokémon, se han hecho felices, se han hecho amigos. Y ala. Triturar. A ver, porque es psíquico, pero no sé qué es lo otro. ¡Oh! ¿Estás bien, mi pequeño? Que esto no te resta elegancia. Ya. Cadabra. No. Es muy difícil el combate. Asumo que habrá otro combate más, porque eso de que saque Pokémon en evolución 1 o la segunda de 3. Relajo, relaja. Relaja el ano. Ya. Anda, el Lobro. No sé de qué tipo es el Lobro este.
Será testigo del despertar de la verdadera fuerza de mis poderes psíquicos. ¡Ah! Se le muerde en el brazo. En vez de en la cola o en la cabeza, te le mordió en el brazo. ¿Triturar? No sé. A mí se viene. Una dosis agigántate, Pokéball. De mi siguiente truco de magia. ¿Cómo encaja la gente en este mundo que los Pokémon tengan? O sea, que haya gente con poderes psíquicos. Que pueda hacer levitar las cosas y todo eso. Es porque son hijos de un Pokémon y un humano. Pokémon tipo psíquico, claramente. Ni Gigamax me hace falta, gigamierda. Mis espectaculares poderes mentales te hundirán. ¿Qué me ha hecho? No sé lo que ha hecho. Parece que lleva una pistola. Yes, es Mega Man. Pero bueno. ¿Es más rápido que yo? Sí, sí. Mira, mira la Dynamax que me estoy haciendo yo. Cuéntame más. Y explota cuál malo del Power Rangers. Dulce aroma. Nope. Bastante difícil todo eso, ¿eh? Necesito una buena sesión de meditación que me ayude a mantener la compostura. Ya tenemos ganador. El aprobado en la tercera prueba se lo ha llevado. Mientras le miré con esa cara psicópata de tú serás el siguiente cacho de Xehanort. Ha sido una pasada, menudo combate. Lo habéis hecho genial. Dame la mano, mierdecilla. ¿Cómo he podido perder? Qué lamentable, me han sellado mi honra en vano. No creo que alguien con tanto talento a tu edad pueda entenderme. Tal vez sea mediocre, pero me estabas esperando a mi manera. Tal vez sea hora de desistir de mi sueño de convertirme en líder de gimnasio. Mi expulsión del dojo está asegurada si salen a la luz las recetas que he empleado. Atiende, José. Tienes mi beneplácito para delatar mi fechoría ante el maestro. Vale. Discúlpame. Qué pena que mi personaje no hable. Que no te enteras, Contreras. A mí no se me escapa ni una. ¿Maestro? Te pido disculpas por la conducta de Dreo. Sus métodos han sido del todo reprochables, pero vive en el afán de superación propio de un discípulo prometedor. Se lo agradezco, maestro. Perdóname, José. Como castigo te vas a encargar tú solito de cuidar a todos los Pokémon del dojo durante los próximos 6 años. ¿Cómo? ¿No un castigo demasiado clemente? Ya ves, Trus, pero tú a cambio promete que te esforzarás en fortalecer tu espíritu. Lo prometo. Madre mía. Chachi Pistachi, ya podéis acercaros los demás. No habéis dado con la boca abierta, tesoros. No he podido ver la mitad del combate porque se me empañaban los ojos de la emoción. Tenemos los pelos de punta. Se nos saltaban las lágrimas. Dame un hijo tuyo. No has deslumbrado pese a encontrarte en una situación de desventaja por haber superado todas las pruebas. De la entrega de la armadura secreta del dojo maestro. Pero antes tengo una cosilla que finiquitar en el dojo, así que te veo allí. Aquí no hay nada que ver, ahuecando el ala. Chao, Mien Shao. Ok. Vale. Qué fácil es emocionar a esta gente. Esto... José, me gustas. Y me da una carta de amor y sale corriendo. ¡Ah! Es de admitir que me has impresionado un poco. Además, ha dicho que era un trapito, pero no es un trapito, es un tío. No es como un real trapito. Siempre pienso en el mismo gilipollas. Pero el que engaña a Fenry, por ejemplo, de el gato de R0.
estaba esperando. Al haber superado las tres pruebas, tendré una armadura secreta del dojo maestro. ¡Madre mía, una cinemática! Lleva sin salir de la Pokéball 2 meses. Oye, su boca es una cara feliz, al revés. Tiene la boca y 2 puntitos. Puta, la tiene cerrada, obviamente. Míralo, es una cara feliz al revés. Fu. Este Pokémon es la armadura secreta del dojo, maestro. Saluda a Kupfu. Puede parecer poquita cosa, pero si lo entrenas con diligencia, desarrollará una resistencia y una fuerza digna de las más sólidas armaduras. No habrá enemigo que sea capaz de tumbar sus defensas. Su potencial latente es demasiado, la única pega es que es bastante timidillo. Yo diría que aún le falta un empujoncillo que este le haga ganar confianza en sus habilidades. Estoy seguro de que viajar a tu lado le ayudará a encontrarse a sí mismo. Es un sitio de mismo, sin se apuntar al marchante que no. Se hartó de limpiar la ropa, de dejar la ropa blanca y suave. Y se dedicó a partir ropa. A repartir ropa. Ya sabes lo que dicen, a quien buen árbol se arrima. Bueno, y con esto y un poco hecho te confía en Kung Fu. Pero bueno, me regala su Pokémon. Así por la cara. También me regala Bulbasaur ya, ¿no? Pero... todo estúpido. Todo amargado. Y aquí acaba el DLC. No me extrañaría que acabase el DLC aquí. Voy mirando una guía a ver qué cosas hay para hacer en este sitio. Guía es la armadura. Tipo lucha, al tirar de los mechones blancos de la cabeza, acrecenta su espíritu luchador y empieza a acumular fuerza en el órgano de su bajo vientre. ¿Acumula fuerza en su pene? Añadir equipo también, why not? Yo qué sé. Que el tipo fuego es tipo fuego, ahí está, el Corviknight. Bueno, Titi, tu siguiente cometido es ganarte la confianza de Kung Fu. El pobre lleva mucho tiempo recluido en el dojo y apenas ha tenido ocasión de ver qué hay más allá de estas cuatro paredes. Pues eso es culpa tuya. Por eso, si te lo llevas a algún paraje de la isla armadura, desde que el que pueda disfrutar una gran vista, estoy seguro de que abrirá su corazón. Le diré a alguno de mis alumnos que se pongan en punto estratégico para que sepa dónde dirigirte. ¿Cómo? ¿Perdona, jefe, maestro? Además de por satélites, deberás hacer que combate, llevarlo de campada para echar vínculos con él. Ay, casi me olvido, tiene permiso para que el Pokémon que encabece tu equipo te acompañe por la isla fuera de su Pokéball. Va a ser juntos una forma de hacer buenas amigas, llévate. Buena amiga, llévate a Kung Fu de caminada. Y cuando llevéis a las mil maravillas, empezaremos con su adiestramiento especial. Me la veo cuando seáis un piñón. Ahora puedes darlo a correr y pasear, básicamente. Buena de nuevo. A ver tú, mierdecilla. El futuro te alcan... Nada, uso amnesia y si te he dicho, no me acuerdo. ¿Y si te he dicho o si te he visto y le he leído como el culo? Hay alguien por ahí que los está acumulando. Uf, qué lata. ¿Cómo? Ah, contigo quería hablar, dime. ¿Estás acumulando vatios? Sí. Si es que los dos ofenden, no se te escapa una, ¿eh? Era feliz del momento, ríete tú del tirón que tiene ahora mismo el comercio de vatios. Dice por ahí que incluso quien domina el mercado sobre las mieles del éxito. Esto me gustaría usarlo para hacer unas reformillas en el dojo. Por lo tanto, mi pichoncito como mi hijo son más bien caseros, no le gusta mucho patear por ahí. Y claro, acumular vatios yo solo no es coser y cantar precisamente. Pone ahí la bicicleta de spinning. Así que si te sobran algunos y quieres darme lo harías un gran favor. Obviamente se trata de negocios, claro, ya vería cómo recompensarte de alguna manera. Si quieres vatios, o sea, si quieres dámelos, dámelos. Toma. Tengo 12.000 vatios. Toma, 10.000 vatios. Boom. Como estos. Ya ha ocurrido el combate. No es que haya sido un combate difícil. Puedo contratar una peluquera para el dojo, pero bueno, ¿quién coño necesita una peluquería en el dojo? En un dojo.
Hola, es la peluquería, me llamo Tania y les llamo del dojo maestro. Mira, ¿quieres solicitar servicios? Sí, en la armadura, sí, bla, bla, bla. Ha venido como las balas. Gracias a conoceros, soy vuestra nueva peluquera particular. Nuestros sofisticados métodos estilísticos son un secreto profesional guardado como en oro en paño. Por eso debéis pedir que estéis, que uséis esta habitación si queréis cambiar de look. Wow. A ver, los nuevos peinados. Puedo cargar una rotomi para el dojo. Solamente para comprar una rotomi. ¿Qué coño era una rotomi? Una rotomi era una... Ah, era un PC. ¿Era un PC? Pero si el PC no hace falta ya, ¿no? Creo que no me haya dado una cacharrada. Sí, el Pokémon está cacharrado. Listo la pantalla, a ver. Para encender rotomi se requiere un software exclusivo configurado de forma específica. Si deseas adquirirlo, no duden por ese contacto con nosotros. Pero bueno. Te compras el cacharro, pero no la clave. ¿Qué quieres sacar más fácil? Menudas sanguijuelas. No sé si te lo haré más, José. Me temo que voy a seguir necesitando tu colaboración para encender la rotomi. A ver los peinados nuevos. ¡No! ¡No quiero descansar! Pero quería maquillaje. ¿Me puedo maquillar? ¿Me puedo poner guapa? Corte y tinte. O sea, tengo 200.000 pavos. A ver. Melenita, pero quiero verlos. Trencitas. Raya al lado. El degradado, el buen degradado. Tazón. Ah, esos son los nuevos, moño. Cresta. Rapado a un lado. Pero si este es el peinado del presidente. Voy con ese. Dorado, pero bueno. Castaño oscuro. Blanco. Todo el mundo sabe que el pelo blanco indica el máximo exponencial de poder. Chau, rosita. Azul tampoco me disgusta. Pum, azul. Madre mía. Ahora sí que parezco salido de un anime. ¿Cómo andan, amigo? Muéstrame de Kung Fu para comprobar qué tal lo lleváis. Te digo, competiendo será más fuerte y conseguiré estrechar vuestra relación. O sea, mira, pasé, son lo más. ¿Por qué no lleva Kung Fu allí? Vale. Supongo que esto será para evolucionar el Kung Fu, ¿no? Ay. ¿Qué lugares hay que ir, por cierto? ¡Coño! ¡No puedo subirme en él! Pero bueno, es ilegal. Pero claro, el que sale es el primero. No puedo llevar Kung Fu por el camino. Que lo revientan. Si salgo la bicicleta también me sigue. Adiós rápida, te recordaré. LOL. A ver, si esperas que vaya a tu ritmo, la llevas clara. Te digo eso. Uy, no, 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 no. He abierto internet. El wifi. ¿Mapa? Chaval, con lo guay que sería cabalgar exactamente. Vale, hay que llevarlo a cuatro sitios. Uno es aquí. Y tú dirás, ¿cómo voy ahí? No, ni puta idea. Sumo que es aquí delante, ¿no? ¿Sí? Mi corona. Por ahí, luego a la izquierda. Un rollo cruzando. Pluma bella, pero bueno. Y con eso evolucionas a. A Fibas. ¡No! Pero bueno. ¿Por qué tantos Pokémon en un mundo Pokémon? Sí, sería aquí, supongo. Ah. Aquí hay que ver algo ahí. Oh, este es un sitio, ¿no?
Es otro propio sea maravilloso, que esta se deleita junto con Kung Fu. Madre mía, pum. ¡Ah! Ah, yo también estoy con cara de... Pues no hace muy buen tiempo que digamos. Aunque esto es Londres después de todo, así que... Te pregunto a tu problema, cualquier presa de luce en todo su esplendor. El calamardo ese fuera del agua. Pokéball. Rama, horra rama. Ay, no, no te bajes. A ver. Siguiente que hay en la torre, ¿no? Vale, esto es... La cueva contienda. ¿En esa cueva yo he estado ya? Que es la de entrar aquí y la cueva esa. Vale. Me voy a por agua. Me voy a por agua al final. Pero bueno, creo que me puedo pasar de la esencia del tirón. También te voy a por agua, también puedo mirar cuánto por dónde ando. Bueno, claro, además estoy grabando. Madre mía. ¡Ay! ¿Y ya que estaba? Ya que estaba, tengo que poner un poco de orden ahí atrás. Y coger unas Oreos. A ver, va uno de tres, ¿no? O de cuatro, no sé. ¿Hay un Diglett ahí? El otro es en el bosque. Y sería... ¡No! Atropellé al Wooper. O te mato. Sí, qué fácil. Confío en ti, Rapidash. ¿Te la cosa? Me quedo de chocolate blanco. No lo quiero poner a mano pringosa. Son ya las 7. ¿Golpe aéreo quién? Kung Fu. No va a estar ni en mi equipo. Está en mi equipo por pena. Básicamente. ¡No! Es que se me antojaron un montón el otro día. ¿Y aquí? Lo verlas en la tele y dije... Pues la verdad es que me apetece mucho unas, ¿no? Se motiva viendo un paisaje, nada más. Nunca he sido de Oreo, exactamente. Siempre he sido más de Chia Hoy. Cuando ha comprado mi madre galletas o lo que sea. Pero esta vez ha sido... Tres mesas Oreo. Vale, van dos. Siguiente es la torre. La torre y detrás de la torre. ¿Pero la torre voy desde aquí? Bueno, la torre hay una ruta aquí. Ahí. ¡Asco de flecha, coño! En resumen, que hay un caminito ahí al lado. Puto botón. Quita, estorbo. Anda, un caramelo raro. Oh, me encanta, obviamente. También me encanta las dos. De hecho, aún así, me quedaría con la Chia Hoy, porque de las Oreo te cansas. Al menos yo, por lo menos, me canso más rápido. Y la Chia Hoy me dorrinca fácilmente una caja entera. Podría, nunca lo he hecho, pero podría. Espérate, la torre se supone que está aquí.
Bueno, en otro lado. Ah, está ahí. Pero bueno. Ah, vale. Llorona, además son muchísimas que no como ninguno. Chías, hoy también hace bastante que no me como ninguna. Ay, digo, creo, nunca he probado a intentar trincarme un paquete entero. Pero se me hace menos pesado que una Oreo, por el tema de... Obviamente la Oreo tiene... Tiene las dos capitas de galleta y luego la crema en medio. La destapa, la junto a la leche y la chupo. En realidad va al revés, pero bueno. Cuando lo completes, junto a tu Pokémon con cualquier pieza de luz en todo su esplendor. Y supongo que la torre de desafío es el intento de... De imitar... Ay, ¿puedo volar aquí? Así nos lo ahorramos. De imitar la torre batalla. Vaya, hombre, ha sido instantáneo ese viaje rápido. Por aquí de frente. Le piso un pie a la tía con la bicicleta. Mi pregunta es, ¿dónde coño están los entrenadores en este juego? En este DLC. Si me alejo ya no se ve la arena. Wow. Me da el casco dentado al lado de un Riperior. Buena. Creo que era el casco dentado lo que hace falta para el Riperior. Creo. No, el casco dentado no era. Era lo otro, como una especie de transformador o algo así, extraño. Al dojo. Yes. Al menos viaje rápido es rápido. He mordido plástico. A ver tú, mierdecilla. Nada que decir. Dice. ¡Qué nivel, Maribel! Esto es lo que llamamos estrechar lazos. Eres mucho más fuerte y crecidito. Ahora has hecho un trabajo excepcional. Creo que estáis preparados. Venid conmigo, titis. Stop jerga, please. Menuda caminata. Tenéis el entrenamiento de Kufu. La torre Pugna. La torre azul es la torre de las aguas. Y la roja de la sombra. ¡Ah, que hay dos! Entonces solo podéis subir una de las dos. La que subáis dependerá del estilo, adquirirá un tipo distinto. Tu tanque elige con cuidado, elige la torre que elija, cada una de sus salas. Te guardará un pariente duro de pelar. Después llegamos a torres a través del bosque de concentración. Y si tú quieres poder ir por agua, es posible que atajes por el río. ¡Ah! Por fin, combates. Madre mía. La cosa es que llevo tres inútiles en el equipo. Y tú eres uno de ellos.
que lo sepa. Se deprime ahí. Yo, esa es la verdad. Ganas confianza por ver paisajes. No recuerdo las transformaciones de Kung Fu. Voy a mirarlas en un momento. Pokémon Escudo, Kung Fu. Bufu, buena. Kung Fu. A ver. Creo que es claro cuál de las dos es más chula. Claramente. Es visualmente obvio. ¿Me enseñas una imagen grande de cada una, please? Me cago en Google. Vale, aquí. Este es el típico de los puños y el típico de las patadas. A los Hitmonchan y Hitmonlee. Su primera forma, estilo fluido, será tipo agua lucha. Ah, vale, pues vamos a ir por la torre del agua. ¿Qué es esta? Oh, no puedo volar. Oh, no. Creía que sí. No sé si ponía que evoluciona a nivel 70 el Kung Fu o que dentro de la torre hay alguien que tiene el Kung Fu nivel 70. Ese agua... Ese agua no puede ser sana. Aunque es obvio que es la luz del tiempo que hace. No. Creo que solo tiene 5 plantas. Parece. A ver, vengo a partir bocas. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? 1, 2, 3, 4, sí, son 5. Quizás, a lo mejor son más. Maestro, yo me he puesto al corriente, está la torre de las aguas. Kung Fu es el único Pokémon que puede ser adiestrado aquí. Deberás afrontar esta prueba con Kung Fu como único miembro de tu... ¿Cómo? Y... ¿Disculpe? ¿Me estás diciendo que tengo que echar a todos los miembros de mi equipo fuera? ¿Que meterlos en una caja? Pero bueno, no es más fácil que me... ¡Oh, qué pereza! ¡Qué pereza! Así que me dejes coger. Espera. Liberar. Modo selección. ¿A qué nivel me van a hacer cosas? ¿Qué ha dicho de nivel 70? ¿Qué ha dicho de nivel 70? A ver, desde el 17 va. Vale, pero ¿qué es lo que se puede hacer aparte de esto? Las evoluciones. 250 Diglets. El Cramagot y sus combinaciones. No quiere decir nada para dentro, si para hacer eso todo, no, porque es una combinación con ellos. Los minerales. Las mejoras del dojo. O sea que si quiero evolucionar a Kung Fu y pasarme esta torre, tengo que evolucionar, tengo que subir hasta nivel 70.
Vale, pues creo que hemos terminado con el DLC. Creo que el DLC ha terminado por hoy. Por hoy y por siempre, diría yo. ¿Qué? ¿Pretendes que me ponga a entrenar al bicho este hasta que suba al nivel 70? Disculpe usted, Bolívar. Disculpe usted, pero... ¿Cómo decirlo? Prefiero gastar mi tiempo en otra cosa. Así como dato. Selección. Pues ya está, lo dicho. Me ha cansado de evolución. Sí. Me lo ponía, ¿verdad? Al nivel que me deje entrar con mi equipo normal a pelear contra esta gente. La verdad, no entiendo la restricción del nivel. Así que nada, si yo me aburro mucho, pues yo qué sé, a lo mejor voy y peleo en la liga y... Pero vamos, la historia en verdad termina con la evolución de este bicho y punto. No tiene más nada, porque no voy a buscar los 150 diglets, no gracias. Ni hacer la otra tontería, que las otras tonterías son que... La máquina esas dos combinaciones que te da objetos si le echas cuatro y no es un objetivo. Mejorar el dojo a base de darle vatios y... Y ya está, y luego hay otra cosa que es prueba ceñida, que es rollo pelar con reglas, que es un poco como la torre de batalla, en verdad, eso sí. Bueno, más que la torre de batalla, como en el Pokémon Colosseum, creo que era. Sí, más bien la torre de batalla del Pokémon Colosseum. Que como te daba un equipo aleatorio. Así que nada. O que bajen el nivel al tuyo y que te... Claro, o sea, aunque yo sea nivel 100, que te haga lo mismo que te hace el Pokémon normalmente cuando juegas por online. O que es... Bajar tu nivel al 50. No entiendo. Así que nada, por aquí dejamos el DLC de Pokémon. Mañana supongo abriré Mortal Shell. A ver qué tal pinta. Que el Mortal Shell, por cierto, tampoco es muy largo, creo, por lo que he escuchado. Que serán eso 8 o 9 horas. Así que estupendo. Nada más. Welcome back. Y muchas gracias por estar por aquí. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bueno, el siguiente episodio no. Nos vemos en Mortal Shell, más bien. Y esta noche a las... Creo que lo he puesto a las 9. Esta noche a las 9 ya publico el vídeo de Abby de The Last of Us en el otro canal. El de Ellie. He grabado hoy. Habré grabado... 5 párrafos de su audio, ¿no? En teoría tiene que estar para el lunes que viene. Así que... En teoría. No sé cómo saldrá. No sé si estará más bien, porque el deli es mucho más largo. Es verdad que no he grabado, puta vida. Nada, adiós.